¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Yo me siento muy feliz y muy honrada de la atención que ustedes prestan a este programa. Una servidora, Edith Febles, en este día. Bueno, ya vamos, digamos que avanzando rumbo a la Navidad. Mucha gente cuenta estos días así en forma regresiva. El año por finalizar, parece mentira, se fue un año. La gente, este año probablemente sea poco más normal para las familias que el año pasado. Teníamos la pandemia más arriba, además los procesos de vacunación todavía no estaban, hemos visto una gran baja. Yo debo decir que en este momento estamos registrando, hoy 14 de diciembre, estamos registrando uno de los momentos más bajitos en ocupación hospitalaria, más bajo de nuestro país, a pesar incluso del número de personas que resultan positivas, más bajas en ocupación hospitalaria. Hemos ido bajando de forma espectacular. Bueno, yo voy a echarle un vistazo a la ocupación hospitalaria del día de hoy para referirles de cuánto estamos hablando, pero aquí llegamos a tener lugares donde estaba el 100%, gente aquí en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, que no había una cama, que la gente lo verificaba era cuando no tenía cama, y eso decía, ah, no, qué sé yo, qué, relajando, pero mira, era muy serio. 12% de hospitalización, 7% apenas del sector público está ocupada, 12%, y tenemos 17% de las camas de cuidados intensivos. Si vamos a algunas provincias, por ejemplo, tenemos cero ocupación. Estos números los aporta básicamente Santo Domingo, Distrito Nacional, y más Santiago, que es un punto de referencia, pero en muchas provincias cero pacientes ingresados por COVID-19. Así que en buena hora, esto lo que significa, cuando yo le digo 12%, por ejemplo, en este momento tenemos 253 personas ingresadas, tenemos 97 personas en intensivos, claro. Siempre es duro para las familias, 97, pero este era un país que tenía una cantidad importante de pacientes todo el tiempo ingresados en intensivos. Hemos bajado y algunos lo atribuyen al a la vacuna contra el COVID-19. Sería importante ver algún estudio que refrende a ver qué impacto tuvo la vacunación en el tema de la baja hospitalaria. Decirle a la gente que pueden sacar su código QR o su certificado de vacunación entrando a la página Vacúnate RD. Para viajar a algunos países lo requieren, entonces necesita un tiempo y a veces no te das cuenta. Y lo digo hasta por experiencia personal, tienen que pedirlo con tiempo, es mejor que saquen desde ahora su código QR para que lo tengan disponible, sobre todo cuando se viaja fuera de la República Dominicana. Recordar que si va a un aeropuerto usted tiene que llevar previamente sus tickets de embarque y demás llenos a través de la vía digital que el gobierno sí lo suministró. Eso es bueno recordarlo, y en algunos países también se suministra digitalmente los registros de ingreso. Quiero aprovechar que estoy comenzando este programa hoy día 14 para felicitar a una amiga a la que he visto crecer, trabajar duro, Carolina Contreras. Carolina Contreras es dueña de una empresa que se llama Mis Rizos, es mucho más que un salón. Mis Rizos es también un espacio que ella se ha dedicado a trabajar por muchos jóvenes, por mujeres. Carolina acompaña a chicas, por ejemplo, de la comunidad de Miches en la provincia del Ceibo. Carolina ha trabajado mucho con las mujeres en diferentes aspectos que tienen que ver con emprender proyectos, con sentirse seguras. Bueno, hay mucho trabajo que esa joven ha realizado, y digamos que lo que ella ha hecho, que es un cambio casi cultural en República Dominicana, donde cuando Carolina empezó con el proyecto de Mis Rizos, por ejemplo, en algunos bancos de nuestro país no tenía pase una mujer que tuviese el cabello rizado, sobre todo si lo tenía un poco largo. Todavía encontramos en algunos centros de trabajo gente que quiere discriminar. Hemos visto, aquí mismo cubrimos algo que pasó en educación, en algunas escuelas, donde hubo que aclarar que la gente puede tener el cabello como le sale de la cabeza, como decía una periodista colombiana que entrevisté aquí. Ella dijo, ¿será que no podemos tener el pelo como sale de nuestra cabeza? Es obligado que se quiera procesarlo. Entonces, Carolina trabajó por eso. Debo también enseñar el cuidado del cabello, que a veces parece una cosa que yo, por ejemplo, no lo converso mucho, pero sé que
que para muchas familias es relevante encontrar, por ejemplo, a madres que me dicen, tú sabes que yo quiero tener a mi hija con su cabello natural, pero no sé cómo tratarlo, me enredo, no sé cómo hacerlo. Bueno, existe todo, incluso una industria para eso ya. Y Carolina entra a esa industria, esa es la buena noticia. Yo quiero compartir el video de cómo ella decía en sus redes lo que ha pasado. Es un acontecimiento importante, creo que es la primera dominicana que entra a ese selecto grupo que vende sus productos, donde ustedes van a ver ahora. Hoy les tengo la noticia más grande que he compartido con ustedes. Ya no creo que me sale la lágrima porque yo he llorado tanto por esto. Y antes de compartirle la noticia, quiero agradecerle a cada uno de ustedes que ha adquirido una camiseta, que ha visitado el salón, que ha comentado en el blog hace 10 años y pico atrás, que ha apoyado a esta marca para que podamos hacer lo que vamos a hacer próximamente. Se sabe que tengo un año que ya no hablo de productos en ninguna de mis plataformas y es porque tenemos un año probando los nuestros. Vamos a lanzar nuestra propia línea de productos rizados, pero se pone mejor, Dios mío. Nada más y nada menos que con Sephora. Estaremos participando en Sephora Accelerate, un programa que nos ayudará a lanzar nuestros productos. Se trata de que una gran empresa distribuidora en Estados Unidos es la que ha acogido los productos de Carolina, que ahora van a salir. Ella decía en un escrito que hizo en su página en Instagram que hace algunos años, y yo fui testigo de eso, ella empezó un proyecto en República Dominicana con unos socios. Los asociados lanzaron los productos sin ellas. Cuando ella vino a ver, estaba en el mercado y ella ya no era parte del proyecto. Y eso fue un momento como muy triste y muy duro. Y en ese momento, dice ella, soñaba con vender sus productos en La Sirena o aquí en República Dominicana, en cualquier tienda. Y debo decir que está bien vender acá, pero usted se imagina distribuyendo desde Estados Unidos a cualquier país. Eso es lo que ha pasado en una de las más importantes plataformas de ventas de productos, donde no creo que exista todavía ningún dominicano ahí. Pero además es una apertura para los latinos y especialmente para los dominicanos. A mí me gustaría que ella hablara de eso. Tuvo un reconocimiento y le entregó el propio Alex Rodríguez. Bueno, que alguna gente ahora lo vincula más como que fue la pareja de Jennifer López, pero es Alex Rodríguez. Le entregó $100,000 en un concurso que se hizo para personas que estuvieran algún tipo de proyecto que lograra sobrevivir a la pandemia por los problemas que tuvieron la pandemia. Ella tiene un salón en Estados Unidos, en Nueva York, y tiene uno acá, y trabajan con ella cantidades de jóvenes. Así que, y este es un proyecto donde las chicas que laboran tienen su seguro médico, que a veces en los salones y demás, a veces eso no pasa, y eso es algo bueno, ese tipo de prácticas. En alguna oportunidad me gustaría para que esta joven que tiene una historia de muchas luchas, pues le cuenta la historia. Ella fue de los primeros patrocinadores de este programa y yo estoy muy agradecida también por eso. Acompañó este programa desde el principio, así como otras instituciones. En estos días le decía a nuestra productora, vamos a ir dándole las gracias a todo el que ha contribuido con este programa. Lo voy a poner en mi cuenta de Instagram, desde Coterrera, por ejemplo, o la cooperativa de La Vega Real, que fueron de los primeros que auspiciaron este programa, el VHD, varias instituciones privadas, algunas públicas, pero sobre todo muchas instituciones que no tienen fines lucrativos también, que acompañaron este programa, porque bueno, sacarlo adelante también ha tenido sus desafíos y Carolina se inscribe entre las primeras. Me siento muy feliz además porque soy su amiga y me dio mucha alegría escucharla dar esta buena noticia. Su cuenta es @misrizosrd, ahí la encuentran, también está como Miss Rizos en Nueva York, ustedes la encuentran y pueden ver lo que ella ha publicado. Me voy a ir a la pausa con esa buena noticia en el día de hoy y claro, consciente, muy consciente de que los días avanzan y estamos ya en plenas festividades navideñas prácticamente, un espíritu que también se siente donde quiera que usted va. Esa es la idea. Voy a la pausa, regreso de una vez, tenemos muchas noticias que compartir en la jornada de hoy.